Estamos en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo, en la calle 25 de Mayo, que en este invierno del año 2024, además de su colección permanente y sus actividades, alberga una muestra temporaria que va a estar hasta el mes de octubre sobre la vida, la trayectoria y los intereses del arquitecto Mariano Arana, una figura ampliamente conocida por su trayectoria pública, pero que en esta muestra queremos de alguna manera evidenciar algunos de sus perfiles menos públicos, menos conocidos. Yo soy Salvador Esqueloto, arquitecto, docente universitario, que tuve un vínculo con Mariano en un tiempo muy largo y lo acompañé en su última etapa, y me pidieron que hiciera la propuesta de organización de esta muestra que se llama Mariano es Montevideo. La muestra está ubicada en tres salas sobre el balcón del segundo piso, y cada sala como que busca una concentración de temas afines. Es un modo de organizar discutible, provisorio, porque seguramente otras personas podrían haber propuesto una organización temática diferente, pero que fue la que encontramos para tratar de mostrar, por un lado, un Mariano Arana muy conocido, muy divulgado, y otro quizás menos accesible, más íntimo, o de sus años de formación y juventud, que probablemente muchas personas que no estuvieran vinculados a la arquitectura, al urbanismo, a la enseñanza, no tenían un conocimiento cabal de esa trayectoria de los años 50, 60, 70 del siglo XX. Así que bueno, los invitamos a recorrer esta muestra. Bueno, nos encontramos en el descanso del segundo nivel, el nivel principal del museo, y acá se presenta la muestra. Como ya habíamos mencionado, el título es Mariano es Montevideo. El diseño, la selección de materiales y todo el montaje fue un esfuerzo de muchas personas, fundamentalmente del propio museo. La producción general estuvo a cargo de Liliana Viana, y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que colaboró desde distintos perfiles y especialidades, en particular el Instituto de Historia, un instituto con el cual Mariano tuvo una vinculación a lo largo de décadas. Fue su director, fue profesor titular de Historia de la Arquitectura, el Servicio de Comunicaciones y Publicaciones, que trabajó en el diseño gráfico, en la producción y también en el catálogo, y el Servicio de Medios Audiovisuales, que trabajó también en ediciones de video, que ahora vamos a ver. Me interesa también comentar que tanto para el catálogo como para los textos que acompañan a cada una de las salas, nosotros invitamos a cuatro personalidades vinculadas a la figura de Mariano Arana y a sus distintas facetas y etapas de vida, que nos brindaran testimonios. Esas cuatro personalidades son la profesora Ana Olivera, actual presidenta de la Cámara de Representantes, hoy diputada, antes intendenta de Montevideo, subsecretaria del Mides y también en una larga etapa colaboradora de Mariano y amiga personal en su carácter de intendente entre el año 95 y 2005, Ana hace una presentación global de Mariano. También invitamos al profesor Alcides Abella, que es el principal de la editorial Banda Oriental, Ediciones de la Banda Oriental, que fue uno de los proyectos emblemáticos de la vida de Mariano, y Alcides lo acompañó también desde los años 60 hasta casi el fin de sus días, en ese emprendimiento tan fermental de la cultura uruguaya. El tercer invitado es el contador Enrique Iglesias, una persona de una larga trayectoria nacional e internacional,
fue nuestro ministro de Relaciones Exteriores en la época de la transición democrática, pero fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y que cultivó un vínculo de amistad con Mariano y un vínculo también de trayectoria desde sus años universitarios. Y él lo expresa en su testimonio. Por supuesto que también se encontraron cuando Mariano Intendente, el presidente del BID, impulsaron juntos obras muy importantes para la ciudad de Montevideo. Y el último amigo personal de Mariano, el que convocamos, es el arquitecto y artista plástico Rafael Lorente, que fue también colega, compañero de trabajo en el cooperativismo de vivienda y en otros proyectos, y que también compartió con Mariano intereses, proyectos, realizaciones, y que nos habla de Mariano como una persona profundamente interesada en los diferentes aspectos de la cultura, tanto nacional como universal. Bueno, este es un poco el gran diseño de la exposición. La exposición entonces tiene tres salas que les invito a recorrer. La primera sala habla de Mariano Arana como intelectual, y ese ser intelectual, no estamos hablando de un intelectual diletante, sino un intelectual práctico, que es investigador, que es escritor de trabajos publicados en el Uruguay y en el exterior, que es docente, que es arquitecto, que ha realizado muchos proyectos y que es también, por ejemplo, el impulsor del proyecto Ediciones de la Banda Oriental. Esa es la sala que está a mi derecha, que se llama El Inconformista, de alguna manera un intelectual revulsivo, un intelectual cuestionador. El segundo módulo está en esta sala, es Arana Ciudadana, y acá tratamos de mostrar un ciudadano no solamente político en el sentido partidario, sino político en el sentido más amplio. Aparece el Arana preocupado por grandes causas, la causa de la defensa del patrimonio, tanto material como inmaterial, la defensa de los derechos humanos, la memoria, el nunca más al terrorismo de Estado, la defensa de grandes valores cívicos y, por supuesto, su actividad como político y como gobernante. Y la tercera sala está ya cerrando, digamos, esta propuesta, es Mariano en la cultura. Y acá hay una como visión múltiple. Trata de mostrar a Mariano como impulsor de políticas culturales, que lo fue, tanto desde el sector público, donde, bueno, tuvo una importante labor desde la Intendencia de Montevideo proyectándose hacia el país, como desde su actividad particular, impulsando proyectos culturales. Y finalmente, este ámbito incluye aspectos de la vida más doméstica, el entorno vital de Mariano en su apartamento del Prado, del barrio del Prado de Montevideo, sobre la calle Agraciada y Wuschental, en el cual, bueno, era, digamos, él atesoraba una cantidad de objetos, no solamente una importante biblioteca, una biblioteca que tiene cerca de 3.000 volúmenes, sino también, bueno, una pinacoteca muy, muy calificada, fundamentalmente de pintores uruguayos, con más de 150 obras, algunas de las cuales hoy se están exponiendo en una muestra en el Museo Burbidge, y también un sinnúmero de objetos culturales, libros, discos, revistas, afiches, artesanías latinoamericanas, y bueno, ese entorno vital a través de diferentes fotografías y a través de algunos de los objetos de su colección de arte y artesanía se expone también en esta sala.